Queridos amigos de la comunidad de Endra, el mensaje que los ángeles tienen para ti hoy habla sobre pedir. Hay muchas personas que llegan a consulta conmigo y yo siempre les digo, oye, ¿tú no escuchas a tus ángeles? ¿Tú no les pides? Me dicen que hay mucha gente que no recibe porque no pide. Acuérdate que tú tienes el libre albedrío, es ese don, es esa ley que Dios nos dio en que tú eres el que dirige tu vida, tú riges el camino que va a seguir tu vida y Él no lo puede violar, únicamente en dos casos que no necesita de tu permiso. Si estás en peligro de muerte y no es tu momento, o si tu propósito de vida se está desviando por las acciones que estás tomando, en ese caso Él sin tu permiso interviene directamente. Pero de resto no puede hacer nada por ti, ni los ángeles, ni las personas que estamos dedicadas al trabajo con los seres de luz. Así que si quieres que tu vida cambie, si quieres que todo está mejor, pídele. Él siempre responde. Una cosa es que tú pidas y otra cosa es que tú le escuches lo que Él quiere para ti. Acuérdate que siempre queremos tener el control sobre nuestras vidas, pero es momento que tú le entregues tu vida a Dios, le entregues el control y le pidas que Él maneje tu vida, que Él la intervenga. Y es muy bonito cómo empezamos a ver grandes resultados, pero siempre tenemos que soltar ese control. Él siempre sabe el cómo, Él siempre sabe lo mejor, pero tu responsabilidad es decirle esto es lo que quiero, porque nos llenamos de deseos, de ideas, a mí me gustaría, yo quisiera, pero nunca te sientas a decirle, mira, esto es lo que realmente yo quiero. Porque partamos de la base que muchas veces ni siquiera sabemos qué queremos. Pero si tú aclaras tu mente, si tú sabes exactamente qué es lo que quieres y tú le dices, mira Dios, mira ángeles, mira mi ángel de la guarda, esto es lo que yo quiero que tú me ayudes, dame esto o algo mejor, pero eso es lo que quiero, así voy a guiar mi vida, voy a servir a los demás, es perfecto y no lo van a conceder. Además, siempre estamos en la búsqueda espiritual de tener un propósito de vida y es hermoso, pero suena un concepto como muy alejado de nosotros, como que son esas personas filántropas o son esas personas que manejan caridad, que tienen un gran injerencia en la sociedad. Y uno dice, bueno, desde mi trabajo, desde el dinero que yo tengo, pues yo no puedo, yo no tengo esa capacidad de hacer un cambio muy grande. Y realmente el propósito de vida es hermoso, es simplemente que a través de tu conocimiento, de tu actividad, de tu trabajo, mientras que estas cosas te produzcan a ti felicidad, te den satisfacción y sirvas a los demás, estás caminando tu propósito de vida. Así que pide y espera que Dios te lo dé. Quiero pedirles un favor adicional. Esta semana he tenido un poco complicada mi salud, tengo lupus desde el 2009 y ha estado con alteraciones que hace tiempo no veníamos diciendo. Dificulta mi energía, dificulta mi cuerpo, me duele, me complica. Así que quiero pedirles que dentro de sus peticiones, dentro de su diálogo con Dios, de sus oraciones, incluyan una por mí, por mi salud y por mi camino. Un abrazo. ¡Feliz viernes!